partimos da teoría básica, que sería a matemática financeira, a teoría da empresa, a estrutura, o modelo da empresa. Entón, nada mellor que agora comenzar a usar esas ferramentas que a gente foi apresentando, para situações tres prácticas. Algunas van a ser na área eléctrica, porque este curso originalmente está en una ingeniería económica apuntada para a área eléctrica, mas eu sei que tamén algúns puntos de vocês que saben que son de outras especialidades de ingeniería, e ainda da producción. Entón, a gente quer mostrar como estas ferramentas básicas de ingeniería económica se aplican prácticamente a todo proceso productivo. E van a lembrar que nuestro principal objetivo es aprender a decidir sobre el mérito de las estructuras económicas. O sea, yo quiero, a través de la performance financiera de la empresa, poder decir si esa empresa es sustentable, o sea, crea valor, o ella está condenada a falencia porque está destruyendo valor. Y consecuentemente es un proceso de decadencia que va a terminar en un momento en que el patrimonio de la empresa se esgote o simplemente no pueda pagar y entonces algún creador accione la empresa judicialmente. Y ustedes saben que toda vez que una empresa no puede pagar a un creador, ese creador tiene el derecho de pedir falencia en la vara correspondiente, no es vara económica, es un juiz especializado que va a decretar la falencia porque la empresa no paga. Eso es importante porque tenga acontecido el caso, por ejemplo, de una empresa muy grande, ¿no? De empresas americanas que trabajan con billones de dólares. Y por un esquecimiento absurdo, dejaron de pagar una cuenta de $1000 y el cara, o creador, demandó a empresa y fue decretada falencia. O sea, una empresa de millones de dólares por una coisinha que esquece de pagar, y la puede ser destruida prácticamente, o liquidada. Ustedes saben que, por otro lado, a muchas formas de evitar falencia. Normalmente, cuando una empresa está funcionando mal, o juiz coloca a empresa en un estado de recuperación. O sea, normalmente nombra un agente liquidador, que es cara que va a sustituir a gerencia, a gestión de empresa, con el objetivo de sanar las finanzas de la empresa y recuperar la operación correcta de esa empresa. En muchos casos, esas recuperaciones tienen suceso, exitosas. Por ejemplo, a OIM, que es una empresa de telefonía, llegó a tener cuando la empresa decretada, llegó a ser colocada en un estado de recuperación. Y aparentemente, ella va a conseguir, después de una depuración de sus, un proceso de recuperación justamente, ella va a conseguir volver a funcionar como si nada hubiese pasado. Evidentemente, después de pagar todo lo que ella debía. Muchas veces ese problema de falencia de empresas, de recuperación, es un proceso que depende mucho de cuál es el agente liquidador, de cuál es la actitud del consejo administrativo de la empresa y del presidente, si se crea un ambiente de, vamos a decir así, solidaridad
en que todo el mundo tende a mejorar el regulamento de la empresa, y ahora, nos tenemos casos de empresas que no han llegado a decretar falencia, más que han funcionado de una manera muy precaria, sea porque hubo algunos problemas de carácter externo, como también de situaciones que están alheias a todo, vamos a decir así, situación de, por ejemplo, para ser más esclarecido que estoy hablando, el caso de Petrobras. Petrobras es una empresa a la cual ustedes conocen mejor lo que yo la importancia que tiene para Brasil. Es una empresa estratégica y es una empresa que tradicionalmente funcionó muy bien. Las empresas del Estado, hasta o principio del século, de este século, a Petrobras era un ejemplo de una empresa administrada por el Estado, más que era eficiente, tan eficiente como una empresa privada. Ella competía con otras empresas petrolíferas importantes, como Exxon, por ejemplo, y tenía también una penetración internacional bastante considerable. Embora esa penetración en algunos casos llegó a exagero y fue uno de los motivos por los cuales al Petrobras comenzó a descambar. Mas de cualquier manera, con el profesor Bonato hallamos interesante trazer para aula a situación actual de Petrobras, justamente porque nos vamos a ensayar, ¿no? Nos podemos pensar de la siguiente manera. Hoy en día, ¿no? A presidencia de Petrobras fue fundada, y fue nombrado como presidente de Petrobras el ingeniero Pedro Parente, que es una persona que tiene tenido una actuación bastante, vamos a decir, fuerte no gobierno. Por ejemplo, él presidió a comisión que se encargaba de monitorar y resolver los problemas de falta de energía, ese famoso apagón de 2001, en la época del presidente Fernando, ¿cómo se llama él? Cardoso, ¿no es? Y entonces es una empresa que hoy en día tiene dos tipos de problemas, vamos a decir, ¿no? A un problema de administración de las Petrobras, que no han sido una administración, digamos así, extremadamente cuidadosa. En algunos casos, a Petrobras entró a negocios, entró en negocios que eran dudosos. Ustedes conocen perfectamente la compra de la refinería Pasadena. La compra de esa refinería mostró ser un pésimo negocio, con una pérdida de casi $1 billón. Mas ese es un problema de administrativo, vamos a decir. Ahora, por otro lado, hay un problema del cual Petrobras no tiene culpa ninguna, que es la baja de los precios del petróleo. Ustedes saben que el petróleo llegó a estar en un máximo histórico de $150 por barril. Después bajó. Después volvió a subir y llegó a $100 y pocos. Y finalmente volvió a bajar hasta un mínimo histórico de $19 aproximadamente barril. Un precio extremadamente alto.
últimamente tem tido uma recuperação lenta. O preço está beirando os $50 o barril, que é exatamente o nível que permitiria ao pré-sal dar lucro. Com preços do petróleo menores de $50, o pré-sal vira um mau negócio. Então, a gente espera que o preço se mantenha e ainda melhore, porque neste momento, só para dar uma ideia de como funcionam os mercados internacionais, o preço do petróleo está baixo, porque o grande motor que mantinha o preço do petróleo elevado era uma associação dos produtores de petróleo, chamada de OPEP. A OPEP funcionou muito bem durante um certo tempo e por isso justamente aconteceu esse pico de preço de $150. Mas, na medida em que começaram a haver dissensões entre os membros da OPEP, essa união, essa solidariedade entre os produtores que permitia manter o preço elevado, foi desaparecendo. E, provavelmente, um dos motivos principais é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é a maior produtora de petróleo. Então, ela extrai petróleo a preços menores de $10 por barril, porque tem um deserto aí que o petróleo praticamente é acessível. Então, nessas circunstâncias, ela é praticamente uma espécie de árbitro. Neste sentido, o que a OPEP está querendo neste momento é diminuir a produção, porque essa é a grande arma para elevar o preço. Mas se o maior produtor, que é a Arábia Saudita, não aceita, não entra dentro desse jogo, esse jogo está fadado ao fracasso. Entende? Então, situações como essa estão emperrando a situação. Agora, a Arábia Saudita também começa a sentir o peso dos baixos preços. Né? Há pouco apareceu na televisão uma reportagem em que mostrava que os salários dos empregados públicos da Arábia Saudita, que eram os maiores do mundo, têm caído e já não aparecem esses milionários, não é? Que dilapidavam o dinheiro na costa sul, não é? Eu diria que se eu me pudesse permitir fazer uma previsão, a tendência a médio prazo do preço do petróleo é aumentar. Agora, contra isso, não é? Há um fator também muito importante e bastante novo, que é o problema do que chamam eles de shale oil. Shale significa lençol, não é? Algo parecido. Então, é o que nós chamamos de petróleo de xisto. Digamos assim, uma massa rocosa na qual está embebido o petróleo. E, por decomposição, ela também começa a acumular gás. Então, está o shale gas e o shale oil. Esse petróleo é muito barato. Por quê? Por uma questão muito simples. No Brasil, nós sempre tivemos shale oil, petróleo de xisto, no Rio Grande do Sul. E são famosas as jacimentos de xisto. Em base a esses jacimentos, se fizeram até usinas térmicas, como por exemplo as charqueadas, que fica justamente em Rio Grande do Sul. Mas, o que acontece? O Brasil explorava o xisto de uma maneira, vamos dizer assim, cuidadosa.
O cual significaba que la producción de petróleo de xisto era cara, tan cara como el petróleo común. Ahí los americanos, con una actitud típicamente americana, pensaron, ¿para qué vamos a ser cuidadosos? Si yo, por ejemplo, tengo esta roca y mando un violento, una violenta conmoción, por ejemplo, jugando agua en altísima presión, contra roya, yo voy a desintegrar todo, separo el petróleo de la agua y tengo petróleo barato, prácticamente no tengo costo de extracción. Claro que ese método de ruptura hidráulica, como se llama, es terriblemente danoso a ecología, porque no apenas destruye a roya, deja escapar el gas. No sé si ustedes han visto algunas, especialmente en la GNT, unos programas que mostraban habitantes de la región de Pensilvania, por ejemplo, donde están esas masas rochosas, y un cara abre a llaves de agua, la pía, coloca un fósforo y a agua sale. Exactamente. Bueno, ¿por qué? Porque esa agua se mezcló con gas y invadió con el sol freático. O sea, esa agua de ruptura que permite tirar el petróleo se mezcló con gas y fue a parar al sol freático de donde se extrae la agua para beber. Entonces, ¿qué resulta lo hay? La agua está mezclada con gas, a punto de quedar aceite como si fuese una gasolina. Entonces, ustedes ven que, ahora, es un petróleo barato y robustece la posesión de Arabia Saudita. Entonces, no podremos decir, a grandes productores de petróleo barato, que serían Arabia Saudita y Estados Unidos, productores de petróleo a precios medios, en este momento se están manteniendo, y las nuevas, além do shale oil y do petróleo de Arabia Saudita, la única fuente de petróleo barato, entonces, sería o petróleo de petróleo grande, una gran reserva de petróleo, mas no necesariamente barata, que o presal. Entonces, no tenemos petróleo a menos de $10, Arabia Saudita y Estados Unidos, petróleo a $50. También nuevo y abundante, que sería un presal, y un petróleo tradicional. Ese es el estado, la situación actual del mercado internacional de petróleo. Entonces, no vamos a brincar de que somos Pedro Valente, y en este momento tiene la responsabilidad, la misión de recuperar Petrobras. Entonces, él preparó un plano que no es más que una modificación del plano original de investimento en Petrobras. Y sus propuestas, básicamente, son tres. Él propone disminuir las despesas, o sea, el G. ¿No lembra que el G era un gasto? A despesas, propone disminuir un 20% a través de un proceso de racionalización, incluyendo un plano de emisor voluntario para disminuir también la mano de obra. Entonces sería disminución de G en 20%. Después, él propone vender 25% de los activos de empresa. O sea, los activos que son, EOB, lo que nos llamamos capital,
Porque no fondo, os activos son capital, en un precio. Entonces, muchas veces cuando yo falo de capital, estoy hablando del dinero que cuesta los equipamientos, por ejemplo, de extracción de petróleo, la Petrobras, o barcos, sonda, navío sonda que pasa la construcción, en fin, todo ese material tiene un costo y ese costo nosotros lo llamamos de B, que es el capital total. Lembramos que o B se compone de dos partes, o capital propio o accionario y el capital de tercero. Nosotros ya vimos que cada capital tiene un comportamiento diferente. Nos vamos ahora a repetir esa idea, más nos tenemos que vocês más o menos lembrarse esa idea de que las empresas de capital abierto tienen dos formas básicas de capital. O capital que llamamos de accionario y el capital que nos llamamos de dívida. De cualquier manera, a propuesta de Pedro Pareno es vender 25% de ese capital, o de esos activos. Y la tercera propuesta es un reinvestimiento de 40% para conseguir, en base al cual él pretende aumentar en 50% la producción de crudo. Entonces, vean B. O B está en este plano, está duplamente, digamos así, afectado. Por un lado, disminuye, vendiendo activos que son, digamos así, no son vitales para la función de la Petrobras. Y, por otro lado, voltando a aumentar ese capital, más ahí con objetivo directo de aumentar la producción de crudo. Alguna cosa entre 2 para 3 millones de barriles por día. Esa es la idea. Bueno, evidentemente, hay muchas cosas por conocer respecto de la, vamos a decir, performance financiera de la Petrobras. Y quienes más conocen sobre eso en la Unifei es la persona de producción, particularmente el profesor Pamplona, que es un estudioso de la empresa brasileña y le conoce bien los detalles. Entonces, yo no pretendo aquí, digamos así, de un detalle tan grande como para entrar en ese campo. Apenas a gente estaba pensando en una especie de estructura básica. Y vamos a intentar entonces ver si este de Pedro Parente va a funcionar o no. Isso, también, o profesor Orto también conoce muy bien. Eu olvidei de um grande amigo. Né? Bom, veja bem, hoje em dia, sem entrar em, como eu falei, em detalhes, o retorno, lembra que o retorno sobre investimento era que? Era EBITDA dividido por capital. Ou seja, EBITDA dividido por. E esse valor. Hoy en día hay aproximadamente de 0,6 la Petrobras. El costo de capital de Petrobras es un misterio, mas imaginando que sea un valor parecido a de una concesionaria eléctrica, no podemos colocar ese R, ese K, ese costo de capital, en 16%. Entonces, conclusión, Petrobras tiene un retorno de 10% sobre el capital para un costo de capital de 16%. O sea, lo que cuesta a ella arranjar capital es 16% y lo que rinde sobre capital es 10%. Entonces, claramente, es una empresa insustentable. ¿Por qué? Porque está perdiendo 6%, que es la diferencia. Bueno, esa sería la situación inicial.
Agora, vamos lembrar, então, o segundo plano de recuperação, depois deste plano de 5 anos, eu vou a estar numa situação de, vocês veem, a nova receita, ou seja, a receita em 2021 vai ser 50% da minha receita atual, porque a produção de crudo aumentou 50%. Veja que aqui estou admitindo que daqui a 5 anos o preço do petróleo se vai manter 50 dólares por barril. Como eu falei, a previsão é que seja, quem sabe, um pouco maior. Mas também ninguém pode garantir que esse preço não possa cair. Tá? Então, vamos dizer, dentro de um cenário que seria a prolongação do cenário atual, ou seja, supondo que o cenário atual do petróleo se mantenha até 2021, então eu vou ter um aumento de receita de 50%, um novo gasto que vai ser 80% do anterior, que tinha 20%, e um novo capital que vai ser o capital original, tiro o 25% do plano, ou seja, de venda de ativos, e aumento no reinvestimento de 40%. Qual é o resultado, então? Que o B linha é igual a 1,15 de B. Tá? Essa é a conclusão. Então, essa seria a nova situação da Petrobras. Em função disso, eu vou ter um T linha que vai ser o novo EBITDA dividido B. Agora, o EBITDA, como se calcula? Eu tenho que tirar da receita, tenho que tirar o gasto. Então, para eu poder colocar a novo EBITDA em função do antigo EBITDA, eu tenho que definir uma relação entre gasto e receita, que todas as empresas têm uma característica. Então, na indústria petroleira, aproximadamente essa relação é de 50%, ou seja, a EBITDA é a metade da receita. É um valor bastante elevado. Nenhuma empresa, por exemplo, elétrica, consegue essa relação. E em função disso, eu vou ter agora, o EBITDA linha então vai ser 1,1 dr dividido 1,15 de vezes. Isso. Conclusão, então, fazendo as contas, a relação entre EBITDA e capital vai ser de o anterior 0,1 por 0,2 dividido 1,15, que me dá 0,19. Vocês veem que eu passei de 0,10 para 0,19. Como o custo de capital era de 0,16, eu passei de perder 6% a ganhar 3%. Então, o plano de Pedro Parente parece positivo. Sempre que todas essas hipóteses que eu estou fazendo se cumpram. Caso contrário, pode passar qualquer coisa. Isso mostra também uma coisa importante. Os planos de recuperação estão expostos a altíssimos riscos. O que nós podemos fazer é desejar, com a máxima, com o máximo fervor, que realmente ele se recupere. Ou seja, as sinais que a gente tem a partir de las ferramentas que vocês já possuem, permitem, então, a você falar, olha, uma conversa de amigos, alguém fala sobre o Petrobras, como está, olha, se as coisas se dão, esse plano vai levar o Petrobras a um...